más al canal. Hoy os traigo un super mega mega haul de Sephora y bueno, os quería enseñar también unas cositas que me han enviado la marca Sephora, digamos, pero ha sido porque he llegado a la tarjeta Gold, a la tarjeta dorada y bueno, y os quería mandar muy bien jugar. Enseñaros también la cajita y bueno, antes de todo deciros que muchísimas gracias a todas esas personas que habéis suscrito a mi canal, a todo el mundo que ya, que no me lo creo, que somos 540 y pico suscriptores y es como que, madre mía, no me lo creo. Y bueno, que muchísimas gracias, muchos besitos y bueno, vamos a seguir con el vídeo. Y bueno, vamos a... os voy a enseñar toda la cosita. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí, ¿vale? Es una pedazo de caja que no veas. Y bueno, cuando tú la abres, es imantada. Cuando tú la abres, hay un espejito ahí que pone llévame a tu rincón favorito, a tu lugar favorito. Y bueno, el espejo en verdad se puede quitar, pero bueno, no lo voy a quitar. Y luego vendría ahí la tarjetita, un librito que te viene como... las ventajas que tienes por ser Sephora Gold y un iluminador de la marca de esta marca que nunca me sale cómo se llama, que os lo voy a enseñar. Y es Saint Laurent. Y esto, y bueno, me lo mandaron el número 2, Ivory. Y dice pues que es genial, que es genial. Conclusión. No lo he probado, no puedo decir ninguna crítica, ni buena, ni mala, ni mi opinión, ni nada. Y entonces no lo puedo decir. Pero bueno, vendría tal que así. Que es súper bonito. Y luego... es con pelitos para ir aplicándotelo. Y es con el clean clean. La verdad que dicen que es como que tapa las ojeras, sirve de iluminador. Por ejemplo, yo tengo estas líneas de expresiones que como que tú te lo aplicas y como que te se ve como más liso, así como más lisito. Y bueno, y eso. Y bueno, ya lo utilizaré. Tengo muchos iluminadores, como sabéis. Ya lo utilizaré cuando se acabe uno que tengo de... así de este estilo, que ya queda muy, muy poquito. Y ya os contaré más adelante. Y bueno, eso por ahí. Lo siguiente que tenemos es un pedido que hice a Sephora Online. Y bueno... y deciros que le tengo que dar muchísimas gracias a las chicas del grupito Potis Amistades, que gracias a ellas pues dijeron, ¡ay! Esta BB Cream de oferta y corre no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la pude conseguir, venían 3 mini tallas de perfume y esto de aquí. La verdad que la cajita es totalmente gratuita, lo podéis pedir y la verdad que la verdad que es imantada y me encanta como para decorar. Lo voy a poner por ahí, ahí, titirín, y eso. Y bueno, la BB Cream es de Benefit, costaba solamente 10 euros de 40 euros que vale, pero la que está a 10 euros es la más clarita y por fin encuentro algo muy, un chollazo. De BB Cream o CC Cream o algo de marcas buenas, porque la verdad que siempre que yo veo las ofertillas y eso siempre es para pieles muy muy oscuras, con que aprovechar. Y también me salieron los gastos de envío gratuitos, pero ya con ese código ya no funciona por lo visto. Y bueno, eso por ahí. Y ahora vamos a comenzar con todas las cositas que cogí en tienda física. Esto no lo compré ni en un mes, ni en dos, ni en tres. Aproximadamente cuando empezó la rebaja, cuando fui comprando. Y,
y todo no me salió a un precio normal, digamos, a lo que es normal. Siempre tenía un 20%, un 10%, entonces me he ido cogiendo cositas poco a poco y cositas que necesitaba y otras cositas que no necesitaba tanto, pero me hace mucha ilusión. Y bueno, vamos a comenzar y también para haceros pues una review, una pues enseñaros cómo funciona, qué opino yo, qué os recomiendo y todas esas cositas, porque he cogido la verdad que mucho set y os quiero enseñar para haceros así una review y enseñaros y tal, porque la verdad que merece muchísimo la pena. Deciros que hay cositas de Benefit, de Too Faced, de Kat Von D y de la marca Sephora. Hay un poquito de todo un popurrí. Y bueno, y una cosita de NARS. Y bueno, deciros, tengo cuatro bolsitas, dos pequeñas, dos grandes y la bolsita de NARS. Bueno, la bolsita, el cacharrito este de NARS. Y bueno, os voy a enseñar todo lo que viene en esta bolsita. Y bueno, primero, si queréis, dale al pause, relajaros un poquito porque vamos a comenzar. Y relajaros y a tomaros algo primero o traeros algo para beber y picotear de mientras que veis, porque creo que se va a hacer muy, muy, muy largo. Bueno, si se hace muy largo lo que sea, lo cortaré o algo, no se lo careo, sino directamente. Y bueno, vamos a comenzar, si no me enrollo. Me cogí este set de aquí de 5 mililitros de la marca Too Faced, costó súper baratito, ya como sabéis, os voy a dejar todo por aquí arribita. Y bueno, son estas 5 mililitros, así podéis ver. Este es el primer de rostro que es súper bueno, el primer de ojo que también es súper bueno, el Chocolate Soleil que me encanta, yo tengo una mililitros igual que esta y la original y digamos el tarro bien. Entonces esta va a estar cerradita. El Melta, que es el Chihuahua. Y el La Verte Dan Sex, que es mi máscara preferida. Si no os habéis dado cuenta en los vídeos cuando hablo de ella. Bueno, luego cuando aquí hay una pestañita que tú lo abres y te van explicando un poquito más de cada producto. Viene tanto en inglés como en francés, pero en español no. Con que la verdad pues que no entiendo ni un pajo de la idea, pero no pasa nada, voy al traductor y lo traduzco y ya está, no hombre. Y bueno, son cinco productos ya como os he dicho y vamos a abrirlo y os voy a enseñar cómo vendría la presentación. Aquí viene el chocolate de Too Faced, aquí la Verte d'Anse, el Chihuahua, el Melt Chihuahua. Este de aquí sería la prebase de rostro y la prebase de ojo. Y este aquí va genial. Lo siguiente que tenemos por aquí es este set de aquí. Que ya como veis está en la tarjetita roja. Os voy a enseñar así la tarjeta. Y bueno, este set la verdad que me gusta mucho porque trae productos que ya que he utilizado y me gustan y otros que no he utilizado como el delineador. Trae el delineador, dos máscaras de pestañas, son de iguales pero una negra y una marrón y el removedor de ojos que dice que van genial. Y bueno, ya os enseñaré un poquito más lo que sería el set por dentro, porque la verdad que merece mucho la pena y costaba 20 euros. Y lo siguiente que tenemos por aquí es el Hoola de Benefit. La verdad que me gusta mucho. Yo tengo una mini talla de él. Yo tengo una mini talla de él y la verdad que me gusta mucho. Ya la estoy acabando, entonces decidí cogerme la mini talla. Ahora veréis más adelante. Pero bueno, es súper chiquitita. Trae aquí un espejo. Trae aquí lo que se dice. Yo esta todavía no la he utilizado, ¿vale? Trae esta aquí una brochita para hacer contorno. Trae el plastiquito, el protector. Y luego trae lo que se dice el polvo.
trae 4 gramos, trae muchísimo, trae la mitad del original, porque el original vale 8. Uy, vale 8 euros, vecillo. Tiene 8 gramos. Lo siguiente que tenemos por aquí es la otra bolsita, ya como he dicho antes, que son 4 bolsitas. Bueno, lo primero que saco por aquí es el corrector de Kat Von D. Deciros que el corrector de Kat Von D, yo no me lo cogí a ciega ni nada de eso. Yo antes, dije antes, fui y le dije a la chica, mira, pruébamelo, yo tengo la ojera tal que así, tal y cual, no sé qué, me lo probó, me encantó, pero dije yo, Juncal, no te aventures a la aventura y ala, me lo voy a coger a ver si no me funciona. Estuve todo el día con él, me duró todo el día. Y porque ya me lo quité, si no yo creo que me dura ahí la vida eterna y ya. Y la verdad que luego al otro día o a los 2 días fui corriendo y fui y tuve que ir a comprármelo. Porque primero por el precio que tiene, a ver, es un precio un poco elevado, pero está súper bien porque trae 17 mililitros. Y es que es un pedazo de tarro. Que no me veas tú. Y que está genial y yo tengo todavía el botecito con... Todavía tengo el botecito y todo con el corrector, porque con muy poquita cantidad te cubre muchísimo. También escuché, antes de ir a comprármelo en verdad, también estuve viendo muchas reseñas, muchas chicas que decían pues que sí, y luego chicas que tenía aquí en el dorso del brazo tatuaje, se lo tapaba directamente. Yo también lo probaré con mis tatuajes, ¿vale? Y os contaré. Es que os quiero contar en persona a ver si realmente funciona. A ver, con funcionar funciona la ojera, pero lo de los tatuajes también los quiero saber. Por si acaso algún día yo que esté a saber lo que pasa. Bueno, lo siguiente que tenemos por aquí, este otro set, ya como os he dicho, este es de Benefit. Yo, ¿por qué me compré el set por el iluminador que trae aquí? El Heat Beam. Y bueno, y también... Un poco, pero no mucho, porque he escuchado buenas críticas y malas críticas, pero he escuchado como más malas críticas del Benetín. Y claro, pues no sé, y a mí no me gusta, y dicen que quedan muy naturales, a mí me gustan los coloretes, muchas veces quedan muy natural, otras veces muy resaltón, entonces depende del día, entonces dije yo, y también sirve para los labios, entonces perfecto. Luego viene este colorete, el Sugar Boom, y luego un lip gloss. También. La verdad que está muy bien, el precio también está genial, también es como tipo librito, ya también os lo enseñaré más detenidamente porque la verdad que merece muchísimo la pena y el precio está genial. Te trae... Ya os contaré lo que trae cada cosita cuando eso, porque la verdad que sí. Y puede ser que depote el colorete a una paletita, no sé, ya me lo pensaré yo por ahí. Lo siguiente que tenemos por aquí, esto no lo quiero enseñar mucho, tampoco lo voy a abrir porque es un bombazo y yo quiero hacer también una review con esto. Y bueno, es este kit de aquí que ha salido nuevo. Es el Professional Allí Bronce. Trae una mini talla. Trae el Professional de Benefit, el iluminador Wit Up y el Hoola. Diréis, Juncal, ¿tienes dos Hoola? Sí. El otro Hoola puede ser que en un futuro tengas un sorteo con él. Y eso, y el precio está genial, son 34 euros. Y ya os contaré por qué está genial, porque merece muchísimo la pena. Bueno, eso por ahí. Ay, madre mía, cuántas cosas os tengo que enseñar. Que os tengo que enseñar muchísimo porque yo ahora mismo estoy en el cuarto de los potis, si no os habéis dado cuenta. Estoy en el cuarto de los potis y enfrente, bien, aquí al lado tengo una cama y enfrente tengo otra. Y enfrente de la cama que tengo, pues está repleta de cosas que os tengo que enseñar. Tanto maquillaje como otras muchas cosas. Entonces la veo y digo, madre mía, cuántas cosas os tengo que enseñar. Pero bueno, vamos a seguir porque si no me enrollo y se va a hacer eterno. La siguiente bolsita que tenemos por aquí
Ella es grandecita y bueno, trae muchas cositas. Y esta no es la que tenía que enseñar primero. Voy a enseñar primero esta de aquí, porque os quiero contar una cosita de aquí. Bueno, deciros que esta bolsita fue cuando había el 20% en la marca Sephora y el 10%, el 10% o el 20%, el 10% en las otras marcas, ¿vale? Y bueno, aquí me cogí muchísimas cosas, como podéis por aquí, ver por ahí, y otras muchas más. Y bueno, aquí, creo que aquí fue cuando me dieron... Ah, no. Que me da mucho coraje cuando te dan muestra y no te ponen lo que es, porque ya no me acuerdo lo que yo pedí. Te muestra. Y bueno. Ay, que me se cae todo. Bueno, esa muestra por ahí también me dieron un perfume. Os voy enseñando y voy colocándolo en la bolsa porque esto es mortal. Me compré este labial de aquí que estaba de oferta. Valía 4 euros y para mí ha sido una decepción. Porque el color, cuando tú lo ves así, es súper bonito. Pero tú cuando te lo aplican en el labio... Es muy muy clarito, así lo podía apreciar, es muy muy clarito, es ese que da ahí. Pero bueno, he estado utilizando a veces unos labiales muy potentes de Wet n Wild y esos que tengo por ahí. Y bueno, pues para rebajar un poco el color o dar un poco de jugosidad al labio y eso, va genial. Y luego me quitaron el 20% también, al final me se quedó por 3 euros y poco y eso. Lo siguiente que me cogí fue esta base de Sephora, que es la que es esta de aquí. Y yo mi tono de base es la Moyen Medium 26. Y la verdad que me va genial, yo lo estuve probando. Me lo probó la chica en el rostro y eso, y me duró todo el día, desde por la mañana tempranito que fui hasta por la noche y todo. Y la verdad que me gustó mucho. Deciros que no me saco brillo ya que me puso los polvos compactos de Make Up For Ever y es que me enamoró. Y bueno, me fue genial y la verdad que si me va tan bien siempre, repetiré. Yo la cogí porque es como un poquito más low cost. Ya os pondré por aquí, como os he dicho antes, lo que cuesta originalmente. No os voy a poner... Ahora lo que me costó antes y lo que cuesta realmente, directamente lo que cuesta realmente, pero yo os digo que a mí me salió por mucho menos, ¿vale? Y bueno, dice que dura 10 horas y eso. Ya os quiero hacer, dejadme en comentarios si queréis, que os quiero hacer como un tipo de prueba todo el día y eso, a ver, para que vosotros también veáis la duración que realmente que tiene la base y eso. Y bueno, esa por ahí. Luego me cogí este dispensador desde aquí. Que la verdad que me gusta mucho. Tengo unos cuantos ya. Tengo con este dos o tres. Y tiene esta boquilla de aquí. Y bueno, a mí me gusta mucho porque o para el líquido para limpiar las brochas. O para poner ahí para pulverizarme a mí el agua micelar. O para pulverizarme a mí lo que sería el tónico. La verdad que yo llevo utilizando los tónicos siempre con esponjilla, ¿vale? Con discos desmaquillantes siempre me lo aplico. Pero tengo un dispensador para el tónico. Y la verdad que es que parece que te cierra mucho más los poros así. Porque te echa con una cantidad buena en el rostro y luego al final se lo absorbe y me está gustando mucho como me está dejando así más pulverizado que arrastrando y me gusta más y así me está saliendo menos espinillas con el pulverizador. Ya os contaré un poquito más adelante. Lo siguiente que me cogí fue este bifásico para los ojos y labios. La verdad que me gusta muchísimo. Y me preguntaréis, Juan, ¿por qué no te coges el grande? Porque bueno, tengo algunos que son exactamente iguales de buenos que son. Y como no lo encuentro más barato, digamos,
No encuentro esos que son baratos en mini tallas así, pues me cojo estos de mini talla para llevármelo de viaje y así mucho mejor. Pero lo que voy a hacer, mira, lo que voy a hacer mejor va a ser quitarle esto cuando eso, le quitaré el cacharro ese y lo rellenaré, lo más seguro, con los otros, porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Los tarritos estos y también, y es que muchas veces no merece la pena de gastaros con este porque hay muchísimo más bueno. Yo estoy probando uno ahora de Marium que lo compré en Primor y es que es una maravilla. Me costó 1,50 € y un pedazo de tarro que va genial. Y este, bien, muy bien también, ¿eh? El de Sephora, genial también. Pero bueno. Luego de la marca Sephora también me cogí este primer. Hace muchísimo tiempo que yo utilizaba este anteriormente. La verdad que me gustaba mucho. Deciros que es así lo silicona, ¿vale? Es como silicona, pero te deja. No, yo no lo voy a utilizar todos los días, obviamente, porque es muy fuerte. En el sentido, es muy fuerte para el rostro siempre que te pongas como una silicona ahí en el rostro. Y, pero para días puntuales y eso sí que lo voy a utilizar porque va genial, todos los poros, todas las cositas que tenga en la piel te la alisa perfectamente y es que me encanta. Y este trae 15 mililitros. Lo siguiente que tenemos por aquí, ya como habéis visto ahí al principio que os he enseñado, son dos cositas que de Kat Von D. Yo tenía muchas ganas de cogerme una de ellas y la otra también. Pero bueno, la otra fue un poco más capricho. La capricho fue esta paleta de aquí. A ver, yo tengo muchísimas paletas muy locos y paletas de alta gama tenía, mejor dicho, una, la me la regaló mi chico y otra pues la compré yo de segunda mano. Y ya os contaré de ellas porque le he metido mucho tute. Y bueno, yo tengo muchas ganas de comprarme otras paletitas diferentes. Pues. Ah, no, mentira, tengo tres. Tengo tres, sí, tengo tres. Sí, tengo tres. Bueno, que lo suyo, que yo tengo muchas ganas de comprarme las paletitas de Kat Von D. Me gustaría comprármelo todas, pero hay una que se parece mucho a una que yo tengo. Entonces no me merece la pena. No me voy a gastar dinero por gastarme, la verdad. Para tener casi dos iguales y la que yo tengo ahora mismo sí que tiene más tonalidades que esa. Pero bueno, como veis por aquí, el packaging es súper bonito, a mí me gusta mucho. Tiene la letra en relieve. Y bueno, aquí detrás trae esto por aquí. Que depende de la paleta, trae de un color u otro. Yo me cogí la moradita, por eso es morada. Con las tonalidades morado. Y siempre para abrirla es que me cuesta un montón. Bueno. Por aquí, como veis, no se puede abrir mal. Y ahí tiene el espejo. Y bueno, son estas sombras de aquí, son una pasada. Esta es un rosita muy muy clarito que para debajo de la ceja está genial. Un moradito más clarito, un moradito más oscuro y un rosita así súper bonito pastel. La verdad que me gustan mucho estos colores, la verdad que favorecen mucho a los ojos marrones y eso. Y me encantan. Me encanta y tiene una buena pigmentación. Ya la he utilizado, decir que ya la he utilizado, es que no pude resistirme y va genial. Y es que la pigmentación es brutal. No puedo. Y luego por último, que yo tengo muchísimas ganas y estoy un poco obsesionada con eso últimamente, es la paleta de Kat Von D de Contour. Tiene aquí también lo que se dice, cómo se llama, tanto los iluminadores como los contornos o bronce, porque la verdad es que esta paleta merece muchísimo la pena. Y bueno, sería así tal casi en el packaging. La verdad es que es grande, es muy grande, es como dos manos y medias mías más o menos. Bueno, no, una mano y media mía, mejor dicho. Y bueno, se ve tal casi por atrás igual. Tiene lo que sería aquí el bronce, los bronce contorno y aquí los iluminadores y te dicen el nombre y eso va genial para cuando hagas los videitos. Bueno, por aquí trae el pedazo de espejo. Y por aquí
trae los productos. Deciros que los de arriba, pues, este es de más oscuro a más claro y esto igual. Este va perfecto porque es una tonalidad amarillita para debajo de las ojeras, para sellar el corrector, va genial. Y este para el iluminador es genial. Y este como también como para sellar un poco la ojera también. Pero el que va a sellar muchísimo más la ojera va a ser este y va a quedar mucho mejor. Y esos son los tonos. La verdad que me gusta mucho. Este no lo he probado porque estoy probando de otras marcas. Ya como sabéis que ya me compré unos cuantos. Me compré el de Nabla, que el de Nabla es el que llevo casi siempre. Me compré el de NYX, que la verdad que la paleta la tengo que jugar un poquito más con ella. Me compré el de Make a Revolution, que esa también es muy muy buena por el precio que tiene. Y bueno, yo tenía muchas ganas de esta y no podía resistirme, y ya que tenía ese precio tan jugosillo. Y bueno, y por último, pero no menos importante, esta bolsa de aquí. El de aquí. Y bueno, os voy a enseñar todo. Me dieron muestras y todo, todos estos días, pero bueno, no lo voy. Me dieron una muestra de la máscara de Make a Revolution, una colonia, muestras de colonia y eso. Ay, que se va a coña todo. Y bueno, ya como os he dicho antes, cuando me probaron la base de maquillaje de Sephora, pues me probaron los polvos HD de Make Up Forever, pues yo también me lo cogí. Esta última vez que fui, estas serían las últimas compras. Esta es cuando me lo cogí. La verdad que deciros que han bajado el precio, me dijo la chica, como 1 o 2 euros, pero bueno, si te puedes ahorrar unos 2 euros para un pinta uña de Kiko, un pinta labio de Kiko de rebajilla, os da. Y ya tenéis dos cosas. Bueno, este de aquí, la verdad que me gustó muchísimo. A mí cuando me lo aplico me dejó un acabado súper bonito y súper bien. Y la verdad que me gustó mucho. Trae aquí el espejito y serían así los polvos. Y los polvos traen 6,2 gramos. Y la verdad es que traen muchísimo. Y lo voy a guardar ahí como oro en paño. Y para las ocasiones puntuales sí que lo utilizaré, obviamente. Luego me compré el iluminador este de aquí que yo tenía muchísimas ganas. El packaging es precioso, en plan, en la cajita es preciosa. Y es el Rose. Es el Rose Gold. Y bueno, el packaging ya de la caja es precioso, por el packaging del producto ya es mortal, de los mortales. Me encanta el packaging, ahí lo podéis apreciar. Y por atrás, mira, que es precioso, no os quiero deslumbrar mucho. Es el Rose Gold, así lo puedes. Y bueno, el producto es talco así. Bueno, tienes un pedazo de espejo y el producto es talco así. Es precioso tanto separado como junto, me encanta. Lo estoy utilizando muchísimo. Este no, el que llevo puesto no es este. Pero el que estoy utilizando muchísimo y me encanta. Y es que me da mucha pena. Y huelen bien. Y es que tiene unos corazoncitos. Tiene. Es que me gusta muchísimo. Es que es una pasada. Os lo recomiendo muchísimo. Las chicas que os guste muchísimo los iluminadores y eso, os lo recomiendo 100%. Y luego las joyitas de la Colora. Ya como os he dicho antes, pues yo tenía tres paletitas de alta gama. Pues ahora tengo dos más y la otra serían seis. Porque me he comprado. ¡Ay! Me he comprado las de chocolate. Me he comprado la segunda y la tercera. La primera me las quiero comprar y la cuarta no están. Por cierto, chicas, he escuchado un poco, no sé si son rumores o no, de que para Navidades la van a sacar otra vez, pero no lo sé. La cuarta, la de. La que huele a melocotón. Dicen que la van a sacar para Navidad, pero no sé. Yo ya está ahí esperando a todas porque como la vea, la pillo. De verdad, la pillo, pero pillo. Bueno, os voy a enseñar la Chocolate Bar, la Sensuite. La de chocolate blanco.
La de chocolate negro con blanco. Chocolate con leche. Anda, que yo también estoy fatal. Y bueno, vendrías a ver casi. Deciros que en la tienda online, porque yo estuve por comprarme en la tienda online, pero dije yo no. Quiero verla, quiero swatcharla con mis propias manos y tal, y eso. Y al final, pues iba a salir igual. Pero en la tienda en la tienda de Sephora online, podéis grabar, creo que la marca de Too Faced o esto, o no sé cómo lo harán, pero como que lo podéis personalizar por 5 euros, una cosa así, y me llamó mucho la atención porque dije, ay, qué gracioso, ¿no? Y eso. Y luego vendría que tal casi, esto sería, ay, que me pica la nariz, esto sería el espejo, y bueno, y esta sería lo que se dice la sombra. Esta es súper bonita. Es que son todas súper bonitas, me encanta muchísimo. Ya os haré el look con ella. Si queréis dejarme. ¡Uy! Oh, no se lo he metido. Madre mía, pobrecilla. Dejarme en comentarios. O si la queréis ver más, ya sé que estaréis aburrida de verla porque hace muchísimo tiempo que están estas paletas, pero a mí me hizo mucha ilusión. Y si queréis que os haga algún look, lo que sea, me lo decís. Y luego está la de corazoncito, la de chocolate bar bombón. Bombón. Bom, 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 bom. Y bueno, está el casín, y esto siempre va pegado. Y está el casín, es monísima. Huelen a chocolate las dos. ¡Ay, qué flipáis! Y bueno, el espejito también aquí. Y bueno, aquí lo peculiar que tiene, que son las sombras en forma de corazón. La verdad que es que me encanta la rosa, se potente, el azul, la azulita esa, la moradita. Todas, que me encantan todas. Y lo bueno que tienen que traer sombra con shimmer y mate. Y bueno, está genial. Ya como he dicho, esta también yo tenía el 10%. Últimamente tengo un mogollón de 10% y entonces me mereció mucho la pena cogérmela. Porque no sé si me quitaron por lo que me quitaran, bueno. La verdad. Y bueno, y por último, pero no menos importante, fue de la marca NARS. Estuve mirando colorete. Yo tengo un colorete, es el Organ de NARS. Pero yo tenía muchas ganas de cogerme otro colorete y me cogí al final el Sin. Estaba entre dos, el Sin y otro. Pero el otro es como parecido al Organ. Y entonces no me lo cogí. Y bueno. El Sims es. Bueno, el packaging es exactamente igual que el Organ. El Sim es tal que así. Ay, que no lo sé. No. Bueno, ya lo siento que han tocado el porterillo. Como iba diciendo, el Sim es tal que así. Es súper bonito y me lo puso la chica en el pómulo y es que quedaba súper bonito. Es un color, es que espectacular. La verdad que se difumina muy bien. Tiene esos toques que a mí me gustan mucho para los coloretes. Y le doy un 10. Ya os pondré todo lo que vale por aquí por la pantalla. Y bueno, deciros que muchísimas gracias por ver este vídeo. Que si os ha gustado, dale deditos para arriba. Que si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros por el botoncillo ese tan bonito y tan gracioso de ahí abajo. Y muchos besitos y nos vemos hasta otro vídeo. Chao, chao. Os quiero mucho.